Hoy tuvimos reunión de la Comisión Nacional de Administración Local con la ministra de Hacienda y la ministra de Política Territorial y tuvimos el conocimiento y, por tanto, las noticias de cómo va a ir la evolución de las finanzas y de la financiación de los ayuntamientos. La ministra de Hacienda nos anunció que nos va a abonar el IVA que en el año 2017 nos quitó el ministro Montoro y, por tanto, nos abonará 495 millones de euros. Además, la ministra de Hacienda puso en nuestro conocimiento que nos va a compensar la liquidación negativa del año 2020 por un valor de 3.500 millones de euros. Hoy también conocimos que la liquidación del 19 es positiva para los ayuntamientos con un valor de 471 millones de euros. Pero además la ministra nos comunicó que la PIE del año 2022, por tanto, los ingresos de los ayuntamientos en el año 2022 se van a incrementar en 1.600 millones de euros. En consecuencia, y sumando todas estas partidas, los ayuntamientos vamos a recibir del Gobierno de España asignaciones por valor de 6.066 millones de euros. Algunas cuestiones tienen que ser enfatizadas. Es la primera vez en la historia del municipalismo que se compensa una liquidación negativa y por valor de 3.500 millones de euros. En años anteriores tuvimos liquidaciones negativas que pagamos a tocateja en plazos de 5 y de 10 años, pero las pagamos. Y esta vez se compensa en su totalidad. Pero además en el IVA, y aquí lo vivimos en alguna comunidad autónoma, por ejemplo en Galicia, siempre nos hacen ir a los tribunales hasta el último momento y la ministra decidió que nos va a abonar directamente los 495 millones del IVA. La liquidación positiva del año 2019, que el Ministerio pudo haber compensado para cubrir la liquidación negativa, nos la abona en su totalidad y hace un incremento del 8% en las partidas que el próximo año, como PIE, va a trazar y va a enviar a los ayuntamientos. En consecuencia, tenemos que mostrar nuestra enorme satisfacción por las decisiones que tomó el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Pero además, vamos a iniciar ya inmediatamente después del verano conversaciones para la atención desde el Gobierno de España a los ayuntamientos en difícil situación financiera. Hay un número importante de ayuntamientos de España que están en situación crítica, en situación grave, en situación difícil y, por tanto, tenemos que trazar atención para que los ciudadanos de esos ayuntamientos vean que son atendidos igual que en otros municipios de España. Y nosotros, la FEN, somos solidarios y, por tanto, vamos a iniciar conversaciones en la propia FEN, pero también con el Gobierno de España para ver qué apoyo se puede dar a los ayuntamientos en difícil situación financiera. Y esta es una situación única que no había sucedido hasta ahora. Por tanto, le mostramos a la ministra de Hacienda y a la ministra de Política Territorial y le mostraré al presidente del Gobierno de España nuestro reconocimiento y nuestra satisfacción porque acaban de asignar 6.066 millones de euros a los ayuntamientos y seguiremos trabajando para resolver problemas de ayuntamientos en difícil situación financiera. Esto no había sucedido nunca, pero hoy es una realidad.